El pasado lunes se presentó en la ciudad de Roldán lo que tiene que ver con este programa, este proyecto que se comienza a dar forma y llevar adelante, lo que tiene que ver con economía circular y principalmente eh, en lo que respecta al cuidado del de medio ambiente para que también aquellos comerciantes ya desde el propio comercio realicen lo que es la división y la separación en origen, como se diría, de los distintos residuos que Arroja en este caso los comercios. Estuvimos hablando con la subsecretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de Roldán, Brenda Saldívar. Por supuesto que la economía circular tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Eh, y por eso elegimos con mis compañeros de la Secretaría de Producción y del Área de Comercio lanzar este programa que se llama Economía Circular Roldán en el Día Mundial del Medio Ambiente. Eh, es lo que veníamos preparando y bueno, nos pareció una fecha oportuna para lanzarlo. Este programa tiene como objetivo tiene varios objetivos en realidad, pero básicamente nosotros estamos de nexo entre comercios que generan residuos reciclables con recuperadores urbanos que pueden de una manera sencilla, limpia, accesible, digamos acceder a esos residuos con los cuales mueven su economía personal, ¿no? Y por otro lado Colaboramos con negocios que deben cumplir con una ordenanza, que es la 990 del 2018, que, que establece una prohibición del uso de los contenedores para residuos domiciliarios. Eh, esto en cualquier ciudad medianamente legislada es igual, o sea, ciertas actividades comerciales o lo que se llama los grandes generadores, por, por el, la cantidad de volumen que generan diaria no pueden utilizar el servicio de recolección domiciliaria y por eso deben hacerlo de forma paralela y particular. Entonces, una forma de, de presentarles un ahorro a los comercios en, en las contrataciones, en los servicios que tendrán que contratar, es conectarlos con los recuperadores urbanos, a estas personas de la ciudad permitirles un trabajo más facilitado, un trabajo que aparte es totalmente valioso y necesitamos que, que lo hagan y que lo sigan haciendo. Y que puedan sacar en todo caso más rédito de eso. Y eh, evitamos que materiales valiosísimos se entierren, se trasladen a otra ciudad para ser enterrados eh, y, y que vuelvan a las cadenas productivas ahorrando energía, ahorrando agua eh, y ahorrando extracción de materia prima. Así que bueno, es un ganar, ganar por todos lados, esperemos que la gente se, se sume, eh, nosotros en las redes estamos dando un teléfono al que se tienen que contactar, los va a atender gente acá en la Secretaría para, para conocer de qué se trata, eh, se les va a dar un certificado que pueden exhibir en su vidriera y a través del cual nosotros vamos a ir viendo qué tipo de, de materiales estamos recuperando, a través de qué actor. Eh, y bueno, tenemos mucha expectativa. Eh, esperamos que se sumen porque es un bien para los negocios, para los recuperadores y para la limpieza de la ciudad. Eh, hoy estamos viendo eh, en la ciudad que está contenerizada eh, problemas muy simples de resolver. Por ejemplo, manteniendo las tapas de los contenedores cerrados, eh, porque a veces los perritos se meten. Eh, hay pocos residuos, pero terminan todos tirados en la vía pública. Eso dificulta muchísimo el trabajo de los recolectores eh, de residuos que pierden mucho tiempo eh, y que inclusive se exponen a manipular residuos que no deberían estar manipulando porque para eso está el contenedor. Cuidar a nuestros perros, por eso trabajamos tanto codo a codo con el con área de sanidad animal. Eh, el perro suelto es un problema no solo para, para el mundo de los residuos, sino también para, para los peatones o los ciclistas. Eh, Respetar las consignas, hay un contenedor desbordado, a veces tenemos un contenedor a media cuadra, a 30 metros, usar el que sigue, no, no propiciar los desbordes, eh, no arrojar los residuos desde la ventanilla del auto eh, o desde nuestro primer piso al contenedor porque probablemente el tiro en blanco no, no va a ser y, y el residuo va a quedar al costado. Bueno, cosas básicas que tienen que ver con, con lo civil, ¿no? con, con esta convivencia... Eh, y creo que pueden aportar un montón. Después, por supuesto, que tratar de hacer menos residuos sería un paso superador. Pero por lo menos disponerlos correctamente, disponerlos correctamente cuidar los contenedores. Si hacemos un asadito, no tratar de sacar las, las cenizas al minuto de haber terminado el asado. Esperemos al otro día que eso se enfríe, apagarlo. Eh, no puede ser que tengamos contenedores que se queman. Los contenedores son muy caros y nuestra desidia, nuestra... Imprudencia deja a toda una cuadra o a dos cuadras sin contenedor, complica luego el servicio de la recolección. Seamos colaboradores porque la limpieza de la ciudad no depende solo de un Estado o de un servicio, sino que totalmente y absolutamente depende sobre todo de la comunidad en general.